La modestia, reflejando tu dignidad de Dios, en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy Patricia Sandoval. Están en su programa Informe ProVida. Yo los saludo desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y me acompaña mi amiga, eh, mi fiel compañera ProVida, Astrid Bene Gutiérrez, desde los estudios de Orange County, California. Qué gusto saludarte, Astrid. ¿Qué te parece el tema de hoy? Yo estoy encantada, Patti. ¿Qué tal? Saludos a todos. Este tema es tan importante, no parecería, pero la modestia es esencial para el movimiento Pro Vida, para que logremos una conquista contra la cultura de la muerte. Y explicaremos por qué. Hoy en día, Astrid, eh, estamos de acuerdo, yo pienso que muchos de las personas que nos están mirando, que hay una falta, hay. Eh, de, la, de esta virtud, un, un, un conocimiento que aún se necesita conocer, conocer es la modestia. Eh, sabemos que ahorita en las redes sociales, en las películas de Hollywood y en todas partes del mundo, eh, todo está sobre sexualizado y está mandando un mensaje muy peligroso para la, la juventud, juventud hoy en día. Y creo que muchos de nosotros no, está, no estamos haciendo nuestra parte para promocionar, para enseñar a los demás esta virtud. Tan hermosa y tan necesaria en estos tiempos tan oscuros, en estos tiempos en donde estamos viviendo realmente en muchos países una cultura de muerte. Y bueno, yo me inspiré en un artículo de Catholic Net eh, sobre este tema el día de hoy. Y voy a leer un poquito de lo que ellos, eh, eh, la definición de Catholic Net sobre la modestia. La modestia es hija de la templanza y de la prudencia. Se refleja en el comportamiento en general, en el lenguaje del cuerpo, en los modales y en el vestir. La modestia nos lleva a comportarnos dentro de ciertos límites. Modera nuestro modo de actuar, regula nuestras acciones, nuestras miradas, nuestros gestos y nuestro comportamiento en general manteniéndonos en los límites que nos corresponde por ser quienes somos, el lugar y jerarquía que ocupamos en la sociedad y nuestra dignidad sobrenatural de hijos de Dios, ya que la persona tiene un cuerpo que encierra un alma inmortal. La modestia no es sólo un adorno superficial, sino la defensora de la virtud del pudor. Mediante la custodia de los sentidos. Entonces, la modestia va más allá, ser de, de la manera en que nosotros nos vestimos, ¿no? Va en el comportamiento, la manera que hablamos, en nuestra conducta, en la manera que nosotros miramos al prójimo, en nuestros pensamientos también. Y bueno, José María Escriba dice que. La protectora de la castidad, de la hermanita de la castidad, es la modestia, es el escudo. Y mira, así yo por muchos años yo batallaba con esta virtud. Eh, por muchos años siento que el ministerio probidad que yo llevaba estaba totalmente incompleto. Eh, cuando yo empecé a contar mi testimonio por todo el mundo, me di cuenta así que me hace falta la virtud de la castidad. Entonces eh, yo empecé con un ministerio sobre la castidad, enseñar a los jóvenes la importancia, la belleza de la castidad. Pero me di cuenta de otra cosa, que para mi ministerio de castidad me faltaba la modestia. Y yo batallé con el vestir, con mi conducta muchísimos años. Y creo que eso es una gran batalla para todos nosotros. Sabemos, Astrid, que muchos niños son abortados. 80% de los niños que son abortados sí. es falta de castidad. Son mujeres que no están casadas. Pero yo me he dado cuenta a través de este ministerio, Astrid, eh, hablando con muchas chicas que me escriben, eh, que me cuentan que han fallado en la castidad, que es muy difícil para ellas. Eh, me he dado cuenta que la modestia es un problema grande también. Eh, y la conducta de esas chicas, ¿no? Cosas que suben en las redes sociales, poses, mensajes. Y, y bueno, eh, necesitamos estas virtudes para lograr una cultura de vida. Pati, mira, la modestia este, es una oportunidad bellísima para amar a Dios, para revelar la dignidad que tenemos en Dios y también para amar al prójimo. Entonces no, no veamos la modestia como algo que nos, nos cancela, nos cubre, somos invisibles, todo lo contrario, eres una luz. ¿Por qué? Porque la modestia es la virtud de Cristo. Tú eres más atractiva, atractivo porque eres modesto en tu hablar, en tu en, en, tu, en, tu, en tu en tu atuendo, todo comunica una paz. Jesús nos dice, "Sean como yo, manso y humilde." De corazón. Él era modesto. Mira, Pati, tus eh, uh, palabras me hacen pensar en un ejemplo de un sacerdote, el padre Esteban Lesniewski, que eh, ha salvado miles de vidas enfrente de un centro de aborto. Él ayuda a las mujeres y me ha dicho, Astrid, es que cuando yo conozco a una mujer que está a punto de entrar a un centro de aborto, eh, eh, eso, ese pecado que, que quiere cometer, tiene raíces en, 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 en la modestia, porque pensamos qué es la, la falta de modestia. La mujer está buscando eh, atención, amor, algo que, que Dios puso en tu corazón, pero es desordenado cuando, eh, por, cuando somos inmodestas. Así que nos lleva de un pecado a otro, eh, de la inmodestia, la falta de castidad. Todo es búsqueda de amor, eh, de atención, y al final la mujer no se da cuenta y ya está. Eh, delante de un centro de aborto, a punto de asesinar a su hijo, como el rey David, que empezó con un pecado de, de, de la teresa, después la lujuria, después estaba matando a un hombre para poderse que, casar con su mujer. Así que también la modestia es el primer, la primer virtud que tenemos que guardar, porque es la virtud de la reverencia hacia nuestra persona, hacia el prójimo y hacia Dios. Y mira así yo pienso que bueno los padres de familia son los primeros educadores eh, en casa, no nosotros recibimos la primera educación de parte de nuestros papás y desafortunadamente ahorita eh, pues los padres no somos ejemplo para nuestros hijos, eh, no somos ejemplo y, y, y arrastramos a nuestros hijos a, es, a, a esta manera de actuar, a esta manera de, de vestir. Mira yo cuando de chiquita yo recuerdo que mis papás también escuchaban mucho un conveniente que se llamaba Polo Polo, no sé si tú, ¿tú lo recuerdas. Sí, claro, que sea muchos, en México. Claro, que hacía muchos chistes vulgares, eh, sexuales, y bueno, esto se lo parecía muy gracioso a mis papás en aquel tiempo, pero que es el ejemplo que yo recibí en casa, ¿no? En, un ejemplo vulgar, eh, porque recordemos que la, la modestia eh, también es la manera en que hablamos, en la manera en que nosotros nos comunicamos, y también nos comunicamos, porque hay un lenguaje del cuerpo, Astrid. Nosotros nos comunicamos también con la manera en que vestimos, en nuestra apariencia, y muchas chicas, bueno, se ofenden, ¿no? Yo, yo yo recuerdo que yo era una de esas ofendidas cuando mi mamá me decía, inmediatamente métete en el cuarto y, y cámbiate, porque eso se te ve terrible. Se te ve esto y se te ve lo otro, ¿no? Y yo, yo, me, yo me ofendía, ¿no? Y, y cuando yo trato de hablar de esta virtud a las niñas, pues a veces este, ellas suben las defensas, ¿no? Y dicen, bueno, mi manera de vestir es mi gusto, yo puedo vestirme como yo quiero y es mi manera de expresarme, no tiene nada que ver con mi salvación. Y mira que, que a veces sí podemos hacer que nuestros hermanos también caigan en un pecado mortal, ¿no? Mm -hmm. eh, nosotros también mismos, o sea, hay una, una aparición de los niños eh, de Fátima eh, que muchos conocemos, que ellos fueron, al infierno, la Virgen les dio una visión del infierno y estos chicos miraron a mujeres que ofendían a Dios con su manera de vestir. Entonces sí es un peligro eh, cuando elegimos eh, cierto tipo de ropa, ¿no? Y mira, yo, yo quiero poner este ejemplo bellísimo. La Virgen de Guadalupe, eh, cuando ella se aparece en, en la tilma de Juan Diego, pues ella no, no, no necesitaba hablarle a los indígenas. Los indígenas, al ver la imagen de la Virgen de Guadalupe, a ver los símbolos, su manera de, de presentarse, entendieron toda la verdad completa sin palabras. Y nosotros así somos custodia del Espíritu Santo. Nosotros eh, somos es, es, esa custodia hermosa en donde Dios habita dentro de nosotros. Entonces, la manera en que nosotros vestimos en la manera en que hablamos, las palabras que elegimos, representa mucho y mandamos un mensaje de vida a los demás. Eh, nosotros le estamos dando honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo en la apariencia. Entonces, sí es importante la manera de vestir, obviamente. Todas las mujeres tenemos eh, un cuerpo diferente, eh, no es lo mismo ponerse algo una persona que está delgada y alta que una persona que tiene más curvas, ¿no? Eh, yo pienso que la modestia para el vestir empieza en el corazón. Dios te va eh, dando ese discernimiento, mira, esto no está bien, esto está causando eh, lujuria en otros hermanos. Y, y bueno, yo pienso que la modestia siempre empieza en el corazón. Y esto es un llamado también para los hombres, eh, no solamente es para las mujeres, Astrid, también los hombres... Son, eh, son llamados a practicar esta virtud tan hermosa. Yo he visto personalmente en el gimnasio eh, hombres, bueno, que se visten un poquito más pro, eh, para provocar a las mujeres, ¿no? Y, y esto puede ser que las hermanas caigan en el pecado. O así, ah, ¿qué tal cuando nosotros pensamos que es juego broma o algo divertido? Cuando una hermana de nosotros se va a casar y nosotros contratamos a un bailarino, ¿no? Para, para la diversión, para la fiesta, haciéndonos, hermana, caer antes eh, de, de vivir el sacramento del matrimonio. Y a veces nosotros tomamos todos estos temas medio light, pero es un peligro. Eh, y bueno, sabemos que la modestia viene de la virtud de la humildad. ¿Y cuál es lo mm -hmm. contrario de la humildad? Es el ego. No, a mí no me importa si mi hermano que está ca eh, casado por allá eh, caiga en la lujuria. Él puede caer con la mirada. Yo me voy a vestir como yo quiero. Es mi gusto y nadie me va a decir eh, lo que me voy a poner. No, cuidado con eso, porque de eso eh, surge el, el ego y la soberbia y es un peligro para los demás. Y como dices tú, Astrid, es falta de amor para el prójimo. Mi apatía. Pónganse a comparar las modas del, del, del cine clásico de México, el cine de oro, en los 40, 50. ¿Cómo vestía la mujer? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo eran sus gestos? ¿Cómo eran sus palabras? Eh, era una mujer con elegancia, con dignidad. Compara eso a la época después de los 60, la manera de bailar, eh, la manera de vestir. Este Es triste porque no refleja la dignidad de la mujer, porque es después de la revolución sexual que después introduce... Eh, el aborto, anticoncepción, libertinaje sexual, todo tipo de desórdenes también en, en los matrimonios, este, los divorcios, todo va aumentando después de la época de la revolución sexual y la modestia es lo primero, es la humildad y es como dices tú, esa virtud que va en contra del orgullo que después de todo, que está en el corazón del aborto, de la cultura de la muerte, el orgullo que dice, Dios no es Dios. Yo soy Dios, o el gobierno, el Estado es Dios que dice quién vive o quién muere. Así que eh, tenemos que los provida guardar y promover esta bella virtud. El cuerpo de la mujer es algo bello y sagrado, no es algo vergonzoso. No es por eso que queremos que ustedes sean modestas o los hombres modestos. Todo lo contrario, se cubren las cosas que son sagradas Así es, y mira, ahorita está de moda Astrid, la cirugía plástica, ¿no? Eh, que muchas mujeres, como dices tú, es un gran vacío, de verdad ese vacío es falta de amor de Dios, de conocer a Dios, el amor que nos tiene. Y a veces la mujer quiere ser eh, vista, quiere que la vean y la admiren. Y mira, cuando yo como ahora como mamá me doy cuenta que, bueno, que los senos es para alimentar a mi bebé, es para estar en esa intimidad con mi marido y no es para el mundo entero. Eh, entonces hay una línea muy fina. Eh, de, de, de la vanidad, que también nos puede agarrar por la vanidad cuando nosotros nos queremos ver bien, pero en realidad es un, es un engaño. Eh, yo pienso que la cirugía plástica, eh, pues yo pienso que es un engaño del demonio, eh, yo pienso que no es necesario esos tipos de cirugía y bueno, yo pienso que la mujer, eh, reflejando la belleza, el Dios que vive dentro de ella, es la belleza verdadera y nos falta conocer esa belleza que Dios nos da y que Dios refleja a través de nuestras almas. Y bueno, se terminó esta primera parte, Astrid, sobre la modestia y cuando regresemos, hablamos de las soluciones para que nosotros podamos empezar a practicar esta virtud tan hermosa que ahorita en el mundo necesitamos. Quédense con nosotros en Informe Pro Vida. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. Estamos hablando de una virtud hermosísima que aún nos falta muchos por conocer y es sobre la modestia. Yo incluso, Astrid, yo también sigo eh, descubri descubriendo esta virtud tan hermosa, la sigo aplicando en mi vida y bueno, eh, eh, la belleza... Real es la modestia, es la elegancia, darle honor y dignidad al rey de reyes. Nosotros somos princesas y príncipes del Altísimo y necesitamos comportarnos como verdaderas princesas, como verdaderos príncipes. Y antes de los cortes, estamos hablando que también la modestia es un llamado para los hombres. Y mira, yo puedo eh, contarles un poquito de mi marido, eh, el testimonio de él. Cuando yo le pregunté a mi marido, a ver, cuando tú me viste por primera vez, qué es lo que te gustó de mí. Y yo, yo pensé que me iba a decir tus ojos, tu sonrisa, ¿no? Pues algo muy físico. Y me dijo, lo que me gustó de ti eh, cuando yo estaba mirando tus redes sociales, es que tú te respetas. Yo estaba mirando tu, tu conducta, tu, tu manera de vestir, me llamó mucho la atención. Dice, si ni siquiera le puse atención a, tanto a tu cara ni tus ojos, pero... Vi que tú eres una chica que realmente te respetas, eh, eh, que tú te, realmente te amas, ¿no? Y, bueno, yo pienso que es muy importante para todos los esposos, para todo, todos los padres de familia, proteger la dignidad y la modestia de sus hijas, de sus esposas. Mira que se acostumbra a ver mucho en Latinoamérica, ¿no? La mujer que, que trae la milifalda o la mujer que está operada y el hombre que la ve como, ay, mira mi trofeo, ¿no? Eh, para que todos mm -hmm. la miren. Y, y bueno, eso es un peligro porque en realidad, mira, es el trabajo del hombre, el llamado de él, de proteger la dignidad de, de la mujer. Entonces, creo que también hace falta de que el hombre eh, toma acción en esta virtud, que conozca esta virtud, porque muchos hombres no lo conocen. Y esto aplica para ellos también, Astrid. Si supieran las mujeres que realmente si buscan amor auténtico. Eh, no se lo van a ganar fácilmente solamente mostrando su cuerpo. Eh, un amor duradero, un hombre se va a enamorar de, de, de cómo te comportas, como lo hizo tu esposo Rubén. Este, él va a ver este bello misterio en ti, que es hermoso, que Dios puso en el hombre, el corazón del hombre, este, esa posibilidad de amar también a la mujer por su corazón, por, por sus pensamientos y sus valores. Obviamente también Dios diseñó el cuerpo del hombre. Eh, sus ojos en particular son muy sensibles a la belleza del cuerpo de la mujer. Eso es algo de Dios, no de, de los hombres. Así que, um, ¿por qué? Porque Dios da como regalo al hombre la belleza del cuerpo de su esposa en su... Um, Noche de bodas, piénsenlo bien. Así que entiendan que su cuerpo es algo bello, es un don. Las mujeres son bellas, tú eres bella, Patty, y seguramente Rubén eh, también se enamoró de tu físico, y eso es parte del plan de Dios. Pero también tenemos que ser muy humildes, eso es importante. También Humildad no, solo, no solamente es en el vestir y en, en el físico, también es en no, no ser este, orgullosos, hacer alarde de tus dones, de tu inteligencia, ser modestos como lo fue Cristo. Ese es el sentir del cristiano y en particular creo que los provida tenemos que llevar la delantera de eso. Y sabes, Patty me encanta este, esta bella um, práctica de, de las jóvenes ahora usar un velo para ir a misa, que era un, una costumbre de Antigua de las abuelitas de los años sesentas, pero curiosamente muchas jóvenes católicas están redescubriendo eh, esa bella tradición del velo. ¿Y por qué me encanta también a mí como Provida? Porque se velan, se ponen velos en cosas sagradas, como el sagrario, este, una novia cuando se va a casar, una niña cuando se va a recibir su primera comunión, porque el alma es esposa de Cristo va con su velo, parece novia porque lo es, su alma es una novia para, para Cristo. Entonces, de esa manera, muchas jóvenes también están usando esta práctica, me parece algo tan grande porque están ellas comunicando que ellas son el tabernáculo de la vida, la mujer, porque ella puede dar vida, es el tabernáculo de la vida. Por eso un hombre este, se hinca para pedir matrimonio, ¿sabías eso? Porque el vientre de la mujer es el tabernáculo Ay, de la vida. Él se está encando, se encando al tabernáculo de la vida. Así que mujeres entiendan qué grande es este don de su dignidad. Cuídenlo, protéjanlo. Este, protéjanlo no porque es una, algo vergonzoso, sino todo lo contrario, porque es un te, tremendo don. Y cuando tú eres una mujer modesta en tu ropa, en tus gestos, en tus palabras, en tu dulzura, tú también este, ser muy modesta en la manera que tú expresas tus dones que Dios te dio con mucha humildad, eres más atractiva y eres un luz y un imán para las almas, pero un imán que las conduce a Cristo, no al pecado. Así que preguntémonos bien uh, si tu comportamiento, tus elecciones del día a día están llevando a las personas a amar más a Dios o a estar más atados al mundo. Hablando de los vientres tan sagrados que mencionas ahorita, Astrid, pues mira, yo sé que, eh, bueno, el, el, la barriguita de la mujer, yo sé que es un símbolo de gozo, es un símbolo muy pro vida, y bueno, eh, pero eh, yo he visto, yo pienso que tú también lo has visto, incluso tú me has comentado que has corregido eh, muchas mujeres eh, que suben en sus redes sociales fotografías no con su vientre totalmente expuesto incluso mujeres eh, que ellas se, se toman sus fotografías embarazadas pero con ropa interior y, y bueno yo pienso que y mujeres que tienen las buenas intenciones no que están felices por sus embarazos que son pro vida pero recordemos que el vientre es un lugar Sagrado eh, es un lugar en, bueno que, que, que solamente pues está reservado para el marido y es un lugar donde debería estar velado por eso bueno blusitas también muy cortitos y se, se, señalando ese lugar tan sagrado eh, 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 puede ser eh, bueno no, no correcto verdad y, y bueno tú me has comentado que tú has hablado con ese tipo de chicas y bueno las ha abierto la, la conciencia y las has explicado eh, que es un lugar tan sagrado cuéntanos un poquito de eso Sí, y mira, Patti, sí, claro, cuando una mujer está mostrando eh, su cuerpo, sus senos, no solamente porque esté embarazada, tenga su, su bebé en su vientre, eso quiere decir que puede mostrar este, su cuerpo, sí, en, en redes sociales, una foto, así que es importante. Y también quiero aclarar también una cosa, Patti, eh, cuando hablamos de modestia en el vestir en particular, no hay reglas, no hay ningún catecismo que te diga, tienes que usar esta, esta falda esta, hasta esta altura o, o el escote tiene que ser así o así. Eh, no, no, no. Eh, Dios te da en, a través de su iglesia valores, principios, virtudes, virtudes para que tú hagas un discernimiento al elegir. Pregúntate sencillamente, ¿mi manera de hablar, mi manera de vestir, conduce las almas a Cristo o hace que las distraiga con cosas del mundo? Eh, ¿A quién estoy agradando? ¿A Cristo o al demonio? ¿Estoy conduciendo las almas a ser parte de, 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 de su cuerpo, la iglesia, del movimiento pro vida o las estoy ar, acercando más a la cultura de muerte? Una pregunta tan sencilla y sabemos la respuesta, sabemos la respuesta y acuérdense, siempre tenemos que estar eh, analizándonos, eh, la, el examen de conciencia también, hablamos de eso también tuyo, Patti, eh, porque sus intenciones eh, a veces la mujer eh, queremos ser bellas eso es natural debemos ser bellas con elegancia este pero eh, también puede ser algo desordenado también el buscar amor cuando no, no, no tuvimos un padre que nos afirmara que nos dijera que éramos bellas y que teníamos un valor buscamos eso en los hombres de una manera desordenada eso la, la, cosa, la manera más, más um, eh, obvia es a través de las fotos que subimos al Instagram, estamos buscando atención, afirmación. Así que ustedes, mujeres cristianas pro vida, por favor, analícense, piénsenlo y sean, sean un buen ejemplo. Es parte de crear una cultura de la vida. Así es, y mucha prudencia, porque la modestia también es la hija de prudencia. Por ejemplo, en el gimnasio, si tú vas a hacer unas sentadillas, para trabajar las piernas, mira, eh, pónganse una sudadera, ¿no? Amárrense una sudadera en la cintura, pónganse contra la pared, eh, pues para, para no eh, hacer poses eh, provocativos o sensuales a nuestros hermanos, ¿no? Y también lo que subes en las redes es muy importante, eh, tu mensaje, la, la manera en que eh, los poses del cuerpo, eh, también el vestir y la prudencia. Me acuerdo de una chica que estaba en la playa Astrid, y bueno, estaba jugando con otro muchachito, y ella quería Quería enseñarle que ella podía hacer una maroma, pero le dijo: Ya, a ver, permíteme un momento. Y ella corre y se pone unos shorts. Y, y ya regresa con el chico. Y, y bueno, se ponen a hacer maromas y a jugar. Pero la chica tuvo esa prudencia. Y se me hizo una, un gesto tan bonito de ella, una chica que de verdad se valoraba y valoraba a su prójimo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, hermanos, y quiero darles un resumen de recursos. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Informe Provida, también en nuestras redes sociales personales por Facebook y por Instagram, Astrid Bene Gutiérrez y Patricia Sandoval. Astrid tiene un sitio web que es somosprovida.com y yo su servidora Patricia Sandoval. También queremos eh, recomendarles un artículo de Cristina Evert que se llama Velo por respeto a los ángeles. Y quiero recomendarles también todos los libros en español de Cristalina Everett y Jason Everett, Feminidad pura, Masculinidad pura, Amor puro. Y toda esta información lo vamos a poner en la página de Facebook Informe Provida. Ahora, Astrid, llamada a la acción. Número uno. Que tu vestimenta poses y conducta sea un reflejo de jesús maría y josé si nos vestimos de una manera provocativa o actuamos de una manera vulgar tenemos que saber que eso puede generar reacciones en la otra persona san josé maría escriba dice, dice sobre la santa pureza no se puede llevar una vida limpia sin la ayuda divina de dios esto requiere humildad y requiere que le pedimos ayuda a Dios, a la corte celestial y los santos que también se encargan de, eh, de orar por nosotros y nuestra pureza. Número dos, los invito a hacer una examinación de conciencia diaria en las áreas de modestia y pudor, pero también tomar acción. Por ejemplo, hay palabras vulgares que uso en mi vida cotidiana que tengo que cambiar. Hay artículos en mi closet que solo provocan y no agradan a Dios que debo de tirar, tal vez desprenderme de ellas, o hay fotos o postes sexuales o mensajes vulgares en mis redes sociales que debo de borrar. Número tres, es un llamado para los padres de familia, esposas, esposos, amigos, empresarios de boutiques, diseñadores de ropa y también para los sacerdotes. ¿Estoy contribuyendo a la cultura de muerte o realmente estoy protegiendo el pudor? La modestia y la castidad de mi prójimo. Eh, en, en el versículo de Ezequiel 8, 33, 8, perdón, eh, ahí nos dice Dios que si vemos que nuestro hermano está en pecado y nosotros nos quedamos callados, que cuando ese, ese hermano de nosotros muere en su pecado mortal, nosotros vamos a ser... Eh, responsables por su sangre, pero si nosotros le decimos al hermano la verdad y ellos mueren en su pecado, nosotros quedamos libre de la sangre de nuestro hermano. Eso es muy fuerte, esa escritura. Y número cuarto, recordar que somos custodia del Rey de Reyes. Dios nos dio como hijos e hijas una dignidad muy elevada y también nosotros tenemos que darle esa dignidad elevada al Rey de Reyes. Tenemos que reflejar a Jesús María de José y cómo los sacramentos. Si tú estás batallando con la castidad, con la modestia, recurren al sacramento de la reconciliación y bueno, recibir el más puro, eh, el más puro de todos, a Jesús dentro de la Eucaristía que nos va a dar fuerza. De hacer las mejores decisiones para nosotros mismos y para nuestro prójimo. Y bueno, Astrid, te quiero agradecer. Se nos ha terminado el tiempo por acompañarnos el día de hoy. Me despido de ustedes desde Birmingham, Alabama. Recuerden que todos los católicos somos pro vida y nos vemos hasta la próxima.